Hoy vamos a comparar dos paletas, la Unconditional de Technique y la Rose Quartz de Huda Beauty. ¿Serán iguales? Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien. Hoy os voy a subir la comparativa, el cara a cara de estas dos paletas, una de alta gama y una muy, muy económica. Porque es verdad que esta, la de alta gama, que es la Rose Quartz de Huda Beauty, se hizo súper viral. Yo la he usado un montón. La tengo en mi maletín de maquillaje. He maquillado novias. Es preciosísima. Puedes hacer muchos looks, pero cuesta 70 euros. Sí, es cara, es verdad. Con lo cual, como hubo muchas personas que en su momento, cuando salió esta paleta, pues se quedó con las ganas, si siempre pasa... Esperaros, cuando os haga una paleta de alta gama, esperaros, que ya sabéis que alguna empresa va a sacar su clon, su inspiración, su imitación, llámalo como quieras, pero sigue siendo lo mismo. Pues bien, ha llegado el momento en que Technique, que ya sabemos que es el rey de las inspiraciones, ha sacado la inspiración. También la ha sacado ahora W7, ahora reciente, yo no la tengo. Primero vamos a ver las diferencias. La primera y más principal, diría yo, es el precio. La de Huda Beauty en Sephora la podéis encontrar por 69,99. La de Technique la podéis encontrar en Maquillalia o la podéis encontrar en Primor a un precio de 3,99. Bueno, aquí ya tenéis una gran diferencia, que como esto funcione va a ser la panacea. Más diferencias. La de Rose Quartz contiene 18 sombras, la de Technique contiene 15 sombras. Contiene 3 sombritas menos. Otra diferencia es que la Rose Quartz contiene un espejo y la de Technique pues no tiene espejo, pero... Escúchame, que cuesta 3,99 euros. Y también otra diferencia es que la Rose Quartz de Huda Beauty son sombras, al contrario que son pigmentos prensados. Si no sabéis qué diferencia hay, es que el pigmento prensado es, como su nombre indica, es el pigmento, el color más vivo que lo han prensado. Y las sombras suele venir mezclada con otros polvos. Pero aquí lo que nos interesa es saber si son iguales, si pigmentan igual, si se difuminan igual, porque escúchame, la diferencia de precio es abismal, pero abismal. Y sinceramente, los tonos ya estáis viendo que son parecidos, no, lo siguiente. Voy a hacer un par de swatches. Ya sabéis que yo no soy mucho de hacer swatches, pero sé que a vosotras os gustan. Ya sabéis que los swatches no tienen nada que ver cuando te lo haces con el dedo, en la mano, que cuando luego lo trabajas con un pincel en el ojo, porque el dedito pues tiene una grasita, no es lo mismo la piel desnuda, no es lo mismo cuando te pones un primer, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo voy a hacer porque sobre todo hay dos o tres que son las que yo más uso y quiero saber si realmente son o no son iguales, porque yo ahí lo voy a saber. Una de las que yo suelo usar mucho es esta, esta y esta. Estas tres de Brilli Brilli. Voy a swatcharlas. Súper cremosa, muy cremosa. Vale, estas serían las de Technique. Increíblemente súper pigmentadas. Wow, increíble. Ahora con la otra mano voy a hacer las de Huda Beauty. Estas son las tres de Huda. Y aquí tenéis estas tres. Estas son las de Technique. Estas son las de Huda. Así a simple vista podéis decir, madre mía, las de Technique pigmentan muchísimo más que las de Huda. Y sí, es verdad, aquí en persona están mucho más pigmentadas las de Technique que las de Huda. Pero ¿sabéis qué pasa? Que así a simple vista las de Huda las veo más elegantes. No sé qué opináis. Pero bueno, que lo que importa es hacernos un look y que nos quede igual o parecido o lo más similar posible por mucho menos dinero. Bueno, voy a usar un aparatito de estos para quitar el pigmento entre pincel y pincel. Que si tú no tienes esto, escúchame, te compras una esponja de esas que venden en el Mercadona, que de un lado es esponja y del otro lado es como más gordita, como más exfoliante. Es exactamente lo mismo, lo mismo, te lo digo de verdad. En el ojo derecho voy a usar la paleta de Huda y en el ojo izquierdo voy a usar la paleta de Technique, para que podáis ir diferenciando si tienen alguna diferencia o no la tienen, y así pues vamos comparando. Pero lo primero que voy a hacer va a ser acercar la cámara para que veáis mucho mejor el look. En primer lugar, los voy a preparar exactamente igual. En el párpado fijo voy a poner un poco de corrector.
En el párpado móvil voy a usar una prebase, esta de Technique me encanta, es súper económica y funciona muy bien. El truco, usar muy, muy poquito. También me pongo en la parte inferior porque también voy a poner sombra. Y quito el exceso con una esponjita. Como ninguna de las dos paletas tiene un tono para sellar, a mi parecer, porque tendría que ser un tono beige mate o un tono piel, voy a sellar con unos polvitos normales, pero simplemente voy a sellar el párpado fijo. No voy a sellar el párpado móvil, porque en el párpado fijo sí que quiero que quede todo muy difuminadito, pero el párpado móvil necesito que esté húmedo para que la sombra se adhiera mucho mejor, pigmente mucho más y quede pues el color mucho más vivo. ¿Cuándo sé si está sellado el párpado? Eso es una cosa que me preguntáis. Cuando vosotras deslicéis el pincel y se deslice suavemente sin que se quede atascado, ese es el momento que ya tienes sellado el párpado. Y sello también la parte de abajo. Una, porque si me cae pigmento va a ser más fácil de retirar. Y dos, porque la parte de abajo también quiero algo muy natural, muy sencillo. No me hace falta que esté muy, muy pigmentado. Ya tenemos los dos ojos preparados y voy a empezar con la Rose Quartz. Os voy a poner una fotico y así os iré diciendo cuál voy poniendo. Voy a hacerme algo en tonos rositas que creo que me favorecen y me van muy bien. Y voy a empezar con este rosa palo, este rosa muy, muy flojito. Lo voy a poner en el pliegue. Prensado y entonces su color es más vivo, como más puro. Voy a difuminarlo con el pincel anterior.
y voy a hacer lo mismo con la de Technique. Voy a coger un pincelito biselado y me voy a delinear con el tono más oscuro. Y en la parte inferior también voy a coger el tono oscurito. Y este tono de aquí para difuminarlo todo. Me voy a poner máscara de pestañas y vengo y os enseño una cosa. Bueno, primero quiero que veáis la caída que han tenido ambas paletas en ambos ojos. Voy a acercar para que aún veáis mejor. Esta sería la de Huda y si veis, me ha caído un poco por aquí. ¿Veis? Que ha caído un poco. Y también ha caído un poco de glitter, con lo cual, pues, ha caído. Y esta es la de Technique, que si veis, también me ha caído bastante. Esta tiene bastante más caída que la de Huda, ¿veis? Tiene bastante más caída y también me ha caído glitter. A ver si lo podemos solucionar. Vamos a barrer un poquito. Ha caído más glitter en la de Huda, pero ha caído más pigmento en la de Technique. Si os pasa eso y ya estáis maquilladas como yo, cogéis celo y simplemente pegáis para que se pegue. Porque si no, ya os digo que no hay manera de quitar el glitter. Por lo menos para salir del paso. Y bien, ¿qué os tengo que decir? ¿Son clones? A mi parecer, no. ¿Se le parecen mucho? Sí, pero esta y muchas otras como esta que tengan tonos parecidos. Puedes hacer un look similar. Los colores más bonitos que tiene la Rose Quartz, los que realmente hacen diferente a esta paleta, no son igual que en esta. Es decir, tú puedes encontrar un tono parecido, el marrón, el tono este oscurito que es como un berenjena, los tonos cafés, los tonos rosas también. Pues sí, pero tanto en la de Technique como en otras muchas que tengas en tu colección. Pero realmente los que son tonos diferentes, los que hacen diferente esta paleta, en esta paleta no son igual. A la vista está, no digo que sean más bonitos ni más feos, pero son diferentes. Yo encuentro que la Rose Quartz pues te queda un ojo mucho más elegante, más bonito, más sutil, aunque sean tonos bastante llamativos, pero queda pues eso, un ojo muy elegante. En esta me ha quedado un ojo como más despampanante, más llamativo, con mucho más pigmento. Con lo cual, ¿que son clones? No creo. ¿Que se le parecen mucho? Sí, se le parecen. Ahora ya depende pues lo que vosotros estéis buscando. Si vosotros estáis buscando sombras que realmente sean únicas, pues no las vas a encontrar aquí. Pero si a ti te gustaba esta gama de color, esta gama de tonalidades y no te la compraste pues porque no quieres desembolsar, como es natural, 70 euros, pues si te compras estas pues vas a conseguir looks súper parecidos que ahora porque son un ojo de su padre y de su madre. Pero si yo solo me hubiese maquillado con esta, o si yo solo me hubiese maquillado con esta y me clonase, estarían los dos maquillajes súper parecidos. No sé la que ha sacado W7 cómo será. ¿Queréis que la compre y la compare con esta? Bueno, dejádmelo aquí en los comentarios. Y también déjame en los comentarios qué te ha parecido, si tú la encuentras igual, si no la encuentras igual, si a ti te da igual y prefieres pues no desembolsar tanto dinero. También déjame en los comentarios qué te ha parecido el look, qué te han parecido las paletas. Si tú realmente dices, pues yo las veo iguales, chica, ¿qué quieres que te diga? O si tú dices, no, no, yo también le noto la diferencia, déjamelo aquí que yo también lo quiero saber. Si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido entretenido, si crees que has aprendido algo nuevo, déjame tu like, déjame tu dedito arriba, que para ti es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Ah, y si no estás suscrito, ¿qué? ¿A qué esperas para suscribirte? Mira qué bien lo pasamos en este canal y oye, cositas que aprendemos nuevas. Pues suscríbete aquí en el botoncito de aquí abajo y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba vídeo nuevo, que ya sabéis, miércoles, viernes y domingos. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que eso es lo que más me importa y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo. No me faltéis. ¡Que paso lista! ¡Chao! Este es el gloss, este tan famoso de Maybelline, que me está gustando, oye.